Ricardo monreal que no es el tema ahorita relevante pero que es, es interesante la jugada estuvo bien bien planeada y, y, y hay que leer hay que leer políticamente le, la lectura política de este tipo de situaciones mire la, la idea original tenía que ser así era esperar al 2023 para reventar romper con morena y entonces salir como candidato del movimiento ciudadano cuál es la jugada. También se le entreguen una información. Siempre tra trato, procuro mantenerlos bien informadas, bien informados. Bueno. Ricardo Monreal sabemos que ya fue senador o legislador por el Movimiento Ciudadano. Nadie puede negar la liga que existe Ricardo Monreal con Dante Delgado. Pero se suma la la cuestión del Partido Verde. El Partido Verde que todavía en este año 2022 va en alianza con Morena. Pero seguramente en el 24 entrará en alianza con el movimiento ciudadano. ¿Mm? Ahí va. Y luego ya aparece Dante Delgado en declaraciones, vamos a poder hacer alianza con el PAN, pero con el PRI no. Ah, entonces, eh, ya no lo había visto en YouTube, ¿qué pasa, Perla Arroyo? Pues aquí estamos todos los días. Entonces, ¿por dónde va la jugada? Y ahí va, aquí le tengo, ¿no? Los datos están así, son datos duros, o sea, todo con argumentos. No, nada así de que, ah, es, yo creo que pensé, no, 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 aquí están los elementos. Eh, a ver, mire usted, eh, le, le decía de la cercanía que tienen, porque eso es evidente, eso todo el mundo lo sabemos, bueno, lo sabemos y lo hemos visto. ¿Quién está confrontado con el presidente? Ricardo Monreal. Ya Marcelo Ebrard se cuadró, no, presidente, yo no me voy, soy lealtad, leal y le aprecio, y bueno. En Oroña también se deslindó, A Ricardo Monreal no le queda nada más que ganarle a donde tenga que irse. Mire usted. Con miras al 2024, Dante vuelve a hablar de un acuerdo del de Movimiento Ciudadano con el PAN, pero sin el PRI y ahí va la jugada. Podría ser que el PRI, pues finalmente jale, no, no de facto, no como partido, sino que su militancia, pues apueste más por el, por el, por Morena y por el Partido del Trabajo que por una alianza de esas. Pero está interesante porque, mire, insiste en que no se sumará a la alianza opositora, Dante Delgado, pero no descarta que esos partidos se encolumnen con la candidatura naranja. Los casos de Colosio y Alfaro. No, la jugada no va por ahí. Este es un distractor. Mire usted, la política casi nunca es, en realidad va siendo. Sí, es cierto, un mantra. Ay Dios, bueno, y en privado el hombre fuerte del MC, Dante Delgado. Esa es la fórmula del senador para dar a entender que la pelea por el poder se asemeja mucho más a una película en movimiento que a una foto estática. Delgado sostiene eh, su postura de que MC no se sumará a la alianza opositor en 2024, pero deja abierta la puerta para que el PAN pueda suscribir un proyecto encabezado por el Partido Naranja. Esta lógica sirve para entender los dichos de Dante en los primeros días de diciembre de 2021, cuando señaló que no estaba en sus planes postular a Marcelo Ebrard o a Ricardo Monreal, pero fue. A principios de 2021, en diciembre de 2021, a la presidencia. Delgado entiende que postular a integrantes del actual elenco de gobierno reduce las posibilidades de una construcción opositora más amplia y que eventualmente incorpore al panismo. Pero ahora, el movimiento ciudadano a la cabeza. Tiene sentido si se considera que la experiencia de MC asociado al PAN en 2018 no fue buena. En el campamento naranja apuntan que en todo momento el panismo trató a MC como un accionista minoritario y recalcan incluso estados donde no se pudo hacer alianzas por esa conducta, como fue Nuevo León. El foco que Delgado pone en el PAN hacia 2024 tiene su sentido en que el Partido Albia Azul de momento no tiene candidatos de peso, y que además los otros socios del Frente Opositor, como el PRI y el PRD, llegarán al 2024 como formaciones minoritarias. Y habla de sus candidatos, obvio, estos no son. Enrique Alfaro, nada que ver. Eh, Luis Donaldo Colosio, pues lo han inflado en encuestas, pero pues, no trae nada en el bolo. Eh, ¿Quién sería el otro? Este de Nuevo León, Samuel García. Pues tampoco se me hace gorda Antonio. Entonces, y, y, y usted me puede preguntar, será será cierto que eh, esta es la alianza que proponen para llegar al poder en 2024? Recordemos una cosa: el Movimiento Ciudadano, incluso en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, han dicho que van a ganar el 2024. Y que tiene un candidato fuerte. Es Monreal. Lo consideran fuerte por los activos políticos que maneja. Bueno, eh, Monreal juega sus cartas. Pero si todavía tiene alguna duda respecto a esto que le dijo, chéquese la propuesta y, y es en otro contexto, pero es, es lo mismo. Mire, aquí está la muestra de que sí hay una. Se, se está forjando una alianza media perversona el Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, que luego ya supimos cómo financia a Loret y a Broso, alias Víctor Trujillo, eh, para pegarle al presidente, el Partido Verde, de Manuel Velasco, hijo político de Ricardo Monreal. Y con Dante Delgado, ni se diga más. Bueno, pero están tratando de jalar al PAN, ¿verdad? Y usted dirá, no, no lo van. Bueno, ahí va. Aquí está la información, mire. Y esto es sobre la, 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 la reforma. Propone el PAN Reforma para revocación de mandato de bajo costo. El senador panista Damián Cepeda dijo que esta forma, de esta forma se puede aprobar en un periodo extraordinario o en el próximo ordinario, con lo que se, se termina, terminaría con el debate sobre el costo económico. Esto dijo, la bancada del PAN en el Senado presentó una iniciativa de reforma para realiza, la realización de la revocación de mandato a bajo costo, es decir, a la mitad de lo que está planteado el INE, ello juntando hasta tres casillas cercanas en una sola lo que permitiría bajar los costos hasta en un 50% esto lo dijo en una rueda de prensa y, y bueno eso es lo que lo que dijo damián cepeda eh, es del pan esta fue la propuesta de eduardo ramírez otro hijo político de ricardo monreal senador por chiapas eh, muy cercano al verde pero morenista bueno falso morenista a ver ¿Qué propuso? Y aquí está la razón. El INE presentó una propuesta ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación para que se le otorgara mayores recursos para poder llevar a cabo este ejercicio democrático. No fue posible encontrar ese consenso. Ellos manifestaron que iban a posponer este ejercicio de democracia participativa y fue entonces la impugnación que derivó en un resolutivo en la Suprema Corte de Justicia donde mandata al INE cumplir con esta obligación constitucional, pero también mandata a la Secretaría de Hacienda para abastecer mayores recursos. Este ha sido un tema en el debate nacional e intentando construir un acuerdo y una salida política que le permita a los mexicanos y mexicanas asistir a esta jornada cívica para ratificar o para revocar el mandato del Ejecutivo Federal. Estamos proponiendo una reforma al artículo 41 que consiste en disminuir el gasto excesivo de esta jornada. Vean más o menos, en el año 2021 se establecieron 162.570 casillas. Si a ello le incorporamos el presidente de la mesa, los secretarios, los escrutadores, pues es la contratación de personal que bien pudiéramos hacer una reforma al artículo 41, para generar todas las secciones electorales, todas, es decir, que todos los mexicanos y mexicanas tengan esta, este derecho garantizado y generar centros de votación. Estos centros de votación, en lugar de establecer nueve casillas, podemos llegar hasta tres casillas y captar la votación de todos los que asistan a esta jornada. También propongo... En la iniciativa. Ya estuvo. Ahí es. Son tres casillas. En lugar de todas centros de votación. Es la misma propuesta del PAN. Ahora no es todo ¿eh? lo que está pasando con el Richie Monreal o con Ricardo Monreal. Eh, el Partido Acción Nacional está moviendo sus cartas también. Pero bueno, es que es una alianza que se antoja a veces increíble. Pero Monreal tiene otro partido que se llama. Fuerza por México es de Pedro Aces, pero lo dirige Gerardo Islas. Fuerza por México le dice no al PRD rumbo a elecciones en Quintana Roo. Son las intermedias, pues son las de este año. Eh, va a ir en alianza con Morena. Este, este es el partido de Monreal. Con este partido le quitó mucha votación en la Ciudad de México a Morena. Y eso todo el mundo lo sabe. Iría en alianza con Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Solamente en Tamaulipas no, porque ahí no tienen registro. Ahí tiene Mario Delgado. Es que quitémonos de cosas y en, entendamos la jugada política. Es eh, no solo este partido, y, y aparte no es solo esto, sino que están construyendo una alianza de partidos, una coalición de partidos fuera de Morena. Y esto ya ocurre. Y no cree que el presidente no se da cuenta. Por supuesto que se da cuenta. Por supuesto que la confrontación de que si sí somos radicales y, y sabes bien y, y tienes derecho y no hay problema, sí, pero políticamente está eh, Manuel Manuel Velasco, el verde, que patrocina a Brozo y a Loret, golpeadores especiales de la Cuarta Transformación, especialistas en manejar ese tipo de, de dinámicas, que tampoco son desconocidas para nosotros, pero bueno, un set de producción y todo lo demás. Y bajo el agua se mueve todo esto con Ricardo Monreal. O sea, no es cualquier cosa. La designación de, incluso, de Julio Menchaca allá en Hidalgo y quizás de Américo Villarreal en Tamaulipas, pueden estar ahí las manos metidas de Ricardo Monreal. Porque estaban los dos en, están los dos en el Senado. Y no sé los demás, pero pues Mario Delgado debe una explicación. Busqué, busqué a ver si Mario Delgado tenía alguna eh, declaración al respecto y sin embargo pues no no encontré pues no encontré nada y por qué no encontré nada pues porque Mario Delgado está en sus rollos de difusión mire usted ahí tiene las redes sociales de Mario Delgado ahí están sus candidatos que le digo Julio Menchaca en Hidalgo es incondicional de Monreal eh, Américo Villarreal también puede estar en esa misma eh, línea no sé si Salomón Jara Cruz Omar Alessama Espinosa. Eh, no creo que Marina Vitela Rodríguez, más bien ahí el que está es Enríquez, el que se quedó inconforme. Y con Nora Rualcaba de Aguascalientes, pues no, no creo. Eh, y Mario Delgado anda en un recorrido por los medios. La disposición del INE, pues sí. La revocación de mandato, pues sí, en, en Milenio. Eh, va un abrazo a la doctora Beatriz Gutiérrez Mueller por su cumpleaños. Pues me parece extraordinario que, pues que se le brinde un, una felicitación a esta dama, a la dama, esposa de nuestro presidente. Ya apareció en tendencia, yo defiendo al INE. <laughs> ¡Qué caray! Eh, puede estar de acuerdo no con los criterios de selección de candidatos, pero nada está por encima del interés de la transformación y de nuestro eh, movimiento. Platicando con Carlos Sub, uh, sabe, de Milenio. Pues anda en ese recorrido. También va a estar con Ciro. Son los que le gustan a Mario Delgado, entonces, pues no, no le interesa mucho la situación de Ricardo Monreal. Debiera preocuparle, debiera estar más eh, a tono con lo que son los trabajos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Pero si observa, y si somos observadores, el único lugar a donde ha vivido es la Cámara de Diputados. También fue la Cámara de Senadores, creo. Pero tengan cuidado con Monreal o se atienden a las consecuencias. Está construyendo, y creo que ya lo tuvieron que detectar una alianza política que dejaría solo al PRD y al PRI en 2024 y no lo descarte ni siquiera se puede descartar bueno yo le rementería le dijo vente Richie para acá tú eres de los nuestros tú no eres de allá de los radicales tú eres un demócrata así se llaman ¿eh? se hacen llamar tantas cosas que dicen pianistas al fin pero eh, esa es esto es algo demasiado serio para tomarlo a la ligera Creo que es el momento de tomar decisiones y de definir, de definiciones, como nos dice nuestro presidente, momento de definiciones. No se tarden tanto, porque Monreal no para, no para de hacer sus acuerdos políticos. Acuerdos políticos que pueden dar al traste con el proyecto de Moreno.